11:21, este lunes 23 de septiembre, estamos de regreso acá antes de la redacción de La Tercera. Aprovecho a saludar a todos quienes se suman a nuestra transmisión en nuestro streaming ahí, latercera.com, y también a través de nuestro canal de YouTube. Momento de conversar, de entrevistas. Tenemos ya en contacto a la diputada Jimena Ossantón, jefa de bancada, además de Renovación Nacional, para hablar de tantos temas que tenemos sobre la mesa. Diputada, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buen lunes para usted. Muchas gracias por atender a desde la redacción de La Tercera. Bueno, muchas gracias también a ustedes por invitar y que ojalá sea muy buen lunes después del 18. Sí, después del 18. Quiero partir con eso, a propósito del balance que hicieron las autoridades hoy día. Hablamos de 37 asesinatos ocurridos en los últimos días, diputada. ¿Cuál es la reflexión que se puede hacer de este tan alto número de personas que mueren en homicidio en nuestro país? A ver, primero de todo, gracias por la pregunta, porque en el fondo se ha visto como que hoy día estuviéramos como en una suerte de más número, menos números, y la cifra, si bien eso es súper importante, claramente existe una realidad de la cual no nos podemos acostumbrar y de la cual tenemos que hacer todo lo posible para que se revierta en el futuro. Entonces, más allá, que siempre es una cifra importante, muera una, dos, tres, cuatro personas, o 30 y tantos, o 50 y tantos, independiente de las condiciones, ¿no? Estamos viviendo no hay ninguna novedad, ¿no? Un crimen organizado con diferentes, hoy día, patrones. Vemos jóvenes baleados, todos los días se encuentran personas descuartizadas. Entonces, lo importante de todo esto es que no nos acostumbremos y que ojalá efectivamente exista un gran acuerdo nacional, como en algún minuto lo trató y lo esbozó de alguna forma el arzobispo Santiago, para que nos hagamos cargo de esa realidad y de otras también, porque es muy importante. O sea, cosa de la última encuesta, yo estuve leyendo estudios de la Universidad Católica, cómo ha cambiado la vida de los chilenos por este tema de la delincuencia. Entonces, más allá de los números, es miremos la realidad, hagámonos cargo transversalmente, que esto no sea ni cosa ni ideológica ni política, porque yo creo que en este minuto estamos en una falla multisistémica y es el minuto donde uno tiene mucha debilidad y todo lo que tiene que ver con la delincuencia entra con mucha facilidad. Entonces, más allá de esta pelea, para mi gusto, a veces estéril, si los números más o menos, yo creo que la realidad no se puede tapar así de fácil, y hagamos algo. Y si no ha resultado todo, no sé, los distintos programas, que es la posición que hemos tenido desde la bancada de Renovación Nacional, cuando han existido programas como Calle Sin Violencia, que no están reduciendo las cifras, donde se ha reorganizado presupuesto, donde se ha tratado de dotar más carabineros para que puedan algunos salir más a la calle, y eso no está dando resultados, bueno, tenemos que tener un plan B. Y eso es lo preocupante, que no existe el plan B, y ahí tenemos que apuntar. Si no ha resultado esto, bueno, veamos, vamos a la etapa siguiente. Porque efectivamente las cifras son bastante alarmantes. Tenemos una cifra hoy día bastante comparada con lo que en un minuto y ahora tiene Medellín. La diferencia es que Medellín va hacia abajo y nosotros vamos hacia arriba. Entonces las curvas son diferentes. Sí, es un tema preocupante. Es importante lo que usted dice, sobre todo porque quiero, y me desprendo de su respuesta a esta primera pregunta, diputada, que usted quiere ir más al fondo del tema, ¿no? Son 37 asesinatos que ocurren en nuestro país. Nunca antes habíamos tenido esa cifra de asesinatos, de homicidio en época de fiestas patrias, ¿no? Entonces, desprendo eso, y lo segundo, y que quiero preguntarle, entonces, para usted, lo que ha dicho el gobierno es que se quiere crear una polémica ficticia a propósito de los dichos de la ministra todo el fin de semana. ¿Usted comparte eso? Yo creo que aquí, lamentablemente, estos hechos que son bien dolorosos se toman de lado y lado muchas veces políticamente. La pregunta, ¿eso es lo correcto? Yo creo que no. Lo correcto es aceptar, decir, no estamos bien, evaluar. Hemos pedido muchas veces que se evalúen incluso los equipos, porque claramente la prevención tampoco está funcionando. Y el presidente de la República, al final de esta historia, ¿no? Que es el que tiene la responsabilidad de todo que se mantenga el orden público. Entonces, el llamado es a no nos caigamos en esta trinchera de números, porque claro, podría haber sido tal vez uno menos que el año pasado, ¿no? Pero es buena la cifra igual, si lo lógico es que no pasara. Y antiguamente, claro, cuando era pequeña siempre pasaba que de repente con las borracheras uno que otro se acuchillaba y había cosas así, pero hoy día estamos teniendo crímenes que son encontrando cuerpos, balazos, patrones delictuales que, si bien hasta hace poco tiempo decíamos que los chilenos estas cosas venían del extranjero, pero hoy día estamos viendo con mayor asombro y frecuencia
de que no solo vienen de extranjeros, sino que son patrones que están utilizando nuestra propia juventud, que te diría yo que eso es lo más delicado, uniéndolo a la cantidad de niños que están hoy día sin colegio, que pueden ser perfectamente personas atrapadas por la narcodelincuencia, y el día de mañana no van a tener piedad para usar cualquier tipo de homicidios o métodos de tortura o lo que sea contra cualquier civil, porque en el fondo lo peligroso está ahí, que vayan cambiando nuestros patrones, y nosotros como sociedad digamos, no, pero las cifras no están tan malas. Es que no es un tema de cifras, es mucho más que eso. Y seguramente son muchos los factores que uno puede poner sobre la mesa, ¿no, diputada?, para tratar de entender y explicar por qué estamos en esta situación hoy día como país. Eso por una parte. Lo segundo es que efectivamente hay una pega, una labor que tiene que hacer el Ejecutivo, como usted dice, el propio Presidente de la República, y hay otra que se le ha endosado un poco de parte del Gobierno a lo que tiene que hacer el Congreso cuando hay un fast track en materia de seguridad, proyectos de ley que todavía no salen del Congreso. El Gobierno dice, bueno, nosotros le ponemos la urgencia, pero es el Congreso el que tiene que discutir, tramitar y legislar en esta materia. ¿Están al debe de parte del Congreso o es una, cómo decirlo, diputada, o aquí se endosan responsabilidades? Yo creo que hay un poco de endosar responsabilidades. No te voy a decir que en el 100%, pero yo creo que el diagnóstico, y todos queremos avanzar en el tema de seguridad. Lo que pasa es que, ¿en qué queremos? Nosotros hemos hecho muchas propuestas que ni siquiera están en el fast track, porque hay un tema también ideológico, esta relación con las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos propuesto en el último tiempo una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a nuestras fuerzas policiales en el control del orden público. Fue presentado, ¿se acuerdan ese fin de semana que murieron como 15 personas? Sí. Ese martes quedaron de conversar con nosotros, ya ha pasado más de un mes y medio y todavía ni siquiera una respuesta. Entonces, yo ya estoy un poco aburrida de que se utilicen estas cosas para hacer de alguna forma puntos de prensa, llamamos a todos los jefes de bancada de La Moneda y después no termina sucediendo absolutamente nada. Y cada vez que me topo me dicen, no, la próxima semana lo vamos a ver, la próxima semana lo vamos a ver. Pero por otro lado, efectivamente el gobierno es el que pone la urgencia. Así que ahí no nos pueden endosar muchas cosas, y yo le mostrara nuestra tabla esta semana y no tiene nada muy especial, sino que está esperando algunos proyectos que vienen del Senado y ni siquiera sabemos si van a llegar o no. Y lo otro, como tú dijiste, esta es una cosa es muy amplia, y yo creo que tenemos una deuda hoy día como sociedad, porque nosotros hemos ido destruyendo las instituciones donde las personas, los niños, la juventud adquiere virtudes. Hemos destruido la familia, hemos destruido los colegios, hemos destruido las iglesias. Entonces, hoy día, ¿qué se puede pedir? Porque los buenos comportamientos no se aprenden leyendo un libro, sino que se aprenden de la experiencia, de lo que te enseñan cuando tú eres niño. Entonces, tenemos de verdad que un problema multisistémico, donde tendríamos que sentarnos todos: educación, el Ministerio de Justicia, salud, el Ministerio del Interior, todos a ver este problema de forma integral. Porque no se cambia solo porque tengamos más militares, porque las conductas al final de corrupción, de delincuencia, son conductas personales, que tú por anga o por manga en algún minuto decidiste que tú podías ser alguien te podría corromper. O una persona tal vez porque no tiene necesidad, tiene necesidades muy fuertes, como son la juventud. Yo lo veo mucho en mi distrito, me toca ayudar a chiquillos que incluso pasan por la cárcel, pero que la sociedad también les cierra las puertas. Entonces, aquí tenemos un tema multisistémico que deberían juntarse no solo economistas, no solo legisladores o personas del mundo de la abogacía, por decirlo así, tiene que también antropólogos, educadores sobre todo, para ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo creo que es un tema mucho, mucho más integral. Estamos conversando con la diputada, jefa de bancada de Renovación Nacional también, Ximena Ossandón, acá antes de la redacción de La Tercera. Diputada, la quiero cambiar de tema. ¿Le gusta el concepto de temporada de acusaciones constitucionales a raíz de lo que se va a presentar hoy día? A ver, mira, las acusaciones constitucionales no se hacen porque uno tenga un espacio en la agenda legislativa, ¿ya? Dejar muy claro, porque a mí me parece cuando la ministra Toá insinuó de alguna forma que íbamos a tener que tal vez agregar un día más, a mí me parece que fue como un mensaje así medio burlesco, por decirlo así, dado que, primero que todo, no solo una vez, sino que muchas veces agendamos más días cuando tenemos una agenda muy recargada. El colegislador aquí es el presidente de la República, y el interlocutor válido con el Congreso es, en este caso, el ministro Elizalde, no es la ministra del Interior. Y siempre ha estado todas las disposiciones para adaptar nuestra agenda legislativa
la carga legislativa, que por ahora no es mucha, a acusaciones constitucionales. Entonces las acusaciones constitucionales no aparecen porque uno tenga tiempo para hacerlas. Aparecen porque aparecen hechos que son posibles o dan base para acusaciones constitucionales, que por lo demás en ciertos cargos están muy definidas, y en este caso contra los contra los ministros de la Corte Suprema, son solo el notable abandono de deberes. Y en ese sentido, entonces a mí me pueden caer muy mal, sí, caer muy bien, tener la mejor de la referencia, pero si no tengo notable abandono de deberes, no tengo cómo acusar constitucionalmente. Ya, quiero ir al detalle de aquello. ¿Está lista la acusación que está preparando su partido? Nosotros ya la tenemos lista. Faltan pequeños detalles que pueden ser hasta último minuto. Tenemos que firmarla porque se firma presencialmente, yo estoy en el Congreso. ¿Y eso se hace hoy día? Eso se hace ahora. Ya. Sí, se hace ahora en un ratito más. Pero básicamente los fundamentos están. Tampoco no hay ninguna novedad. O sea, perfectamente tú o cualquier persona que ha leído la prensa sabe cuáles son las bases contra la ministra Vivanco, contra el ministro Muñoz. Y estamos esperando para leer qué es lo que dice el Partido Socialista sobre la ministra Vivanco y sobre qué es lo que dice y sobre qué fundamenta la acusación constitucional, la democracia cristiana contra Jean-Pierre Matus, otro ministro. Diputado, cuando usted dice tenemos que ver eso, ¿existe la posibilidad? Tengo dos preguntas. La primera, ¿es una sola acusación contra la ministra Vivanco y el ministro Muñoz que van juntas, no? En el caso de su partido. Mire, van juntas porque van redactadas en un solo libelo. Perfecto. Pero son dos acusaciones diferentes. Okay. Que luego toman carriles diferentes. ¿Por qué? Porque primero hay todo un proceso, se le avisa a las personas, después tiene una cantidad de tiempo para contestar, ¿no es cierto? Viene la defensa, una la puede hacer el día 1, el otro el día 4, el otro el día 6, y se hacen comisiones para investigar, se hace una suerte de ruleta y sale una cantidad de diputados para, normalmente son 5, para poder hacer estas investigaciones y recibir a quien se tenga que recibir, para ver los descargos que se hacen. Entonces, si bien están escritas en un solo libelo, pero son dos tienen acusaciones distintas diferentes, que van a terminar dos caminos diferentes. Perfecto. Pero si existiera otra, ¿sí?, por ejemplo, contra la misma persona, más o menos con los mismos argumentos, que yo creo que así debe ¿se ser. ¿Se podría fusionar? Claro, más que fusionar, el texto mismo lo que hace es que se podría, si es que los acuerdos comité así lo permiten, y tengo entendido y espero no equivocarme, que se haga una sola comisión investigadora, por decirlo así. Perfecto, o sea, si hay sentido. Un solo camino. Claro, sería un mismo camino, por ejemplo, si es que efectivamente a ustedes, como Chile Vamos, le hace mucho sentido la acusación que el Partido Socialista va a presentar contra la ministra Vivanco y se acerca un poco bajo el argumento que ustedes están presentando, la de ustedes, ¿no? Probablemente se acerca mucho, porque en el fondo aquí hay chats, hay audios concretos, no hay mucha literatura más. Hay que ver la fundamentación, así que yo creo que en ese caso debería, lo lógico sería que fuera una sola acusación, que de alguna forma los comités decidieran hacer una sola comisión y que votáramos una sola vez en sala. Nosotros tenemos una diferencia, para que ustedes sepan, nosotros tenemos que hacer estas diferencias porque nosotros es un solo voto, sí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera Vivanco Muñoz en una sola sesión, puede ser que yo esté de acuerdo con la acusación contra Vivanco, pero no contra la de Muñoz o cualquiera de los otros ministros de la Corte Suprema, y tendría que votar de acuerdo a ese criterio. En cambio, en el Senado van votando por capítulos. Por capítulos, sí. Por eso para nosotros tiene que ser diferente. En cambio, en el Senado podrían ser, incluso verse tal vez en un día y se vean todas y se vayan votando por capítulo. Bajo ese mismo mirada, diputada Osandón, entonces eso debiera resolverse cuándo, más o menos, si es que efectivamente están con los mismos argumentos del Partido Socialista respecto a la figura de la ministra Vivanco, ¿cuándo podría resolverse aquello? Mira, desde que se presentan las acusaciones constitucionales, ellas deben estar resueltas más o menos, no más allá de un mes. Perfecto, ¿okay? Perfecto. Así que probablemente, si hoy día se presenta, o mañana se presenta del Partido Socialista, probablemente vamos a tener una reunión de comité donde vamos a conversar el tema.
Para cerrar el capítulo de la acusación, diputado Sandón, quiero volver un poco al principio que usted me decía, esto de caminar y mascar chicle, ¿no? Que algunos han usado como frase para tratar de entender cómo se va a llevar el trabajo legislativo con estas acusaciones que se van a ir generando y que van a dar curso, por cierto, a las comisiones que usted me detallaba. Hay ley de presupuesto, hay un impulso legislativo que está llevando el gobierno, se posterga el CAE también, viene octubre, que es un mes de elecciones también. ¿Se puede entonces caminar y mascar chicle? Mira, el CAE está postergado. Así es. Eutanasia, que le han preguntado mucho por eso, viene en tercer trámite. O sea, ya no es que se empiece a discutir de nada, viene en tercer trámite. Tenemos que ver lo que propone el Senado. Entonces, los comités deciden cómo se hace, cómo se da la discusión, con cuánto tiempo por bancada, etcétera. El presupuesto del próximo mes. Históricamente, en este periodo, están las comisiones mixtas. Entonces, tampoco se está afectando el trabajo de la sala. Lo que pasa es que en noviembre siempre hay una semana completa que se dedica normalmente a presupuesto. Yo he tenido experiencias de todo tipo. He tenido experiencias de lunes a viernes, de lunes a miércoles, bueno, de todo tipo. Así que no es que octubre esté especialmente recargado. Claramente está el tema de las elecciones, pero suponen que estas son unas elecciones bastante más ciudadanas y los territorios son los que van a estar más convulsionados. No vamos a ser los diputados los que vamos a estar en este minuto viendo una campaña que podría ser personal, pero que en este caso no lo es. Entonces, yo de verdad no veo tanta dificultad en esto, sino que de alguna forma como que poner en tela de juicio, mira, este no es un instrumento agradable. Ah, yo quiero que la gente lo sepa. Yo jamás en mi vida pensé que estaría acusando constitucionalmente a jueces de la Corte Suprema. Jueces que para mí eran lo máximo, o sea, la justicia misma, la transparencia, la probidad, o sea, de verdad que esto es una sorpresa para nosotros, pero es una desagradable sorpresa, de las cuales tú ves que hay ciertas cosas que no se pueden corregir al interior de justicia, y es por eso que se tienen que activar otros mecanismos como la acusación constitucional, que es una facultad que tenemos nosotros. Quiero seguir avanzando en ese tema, diputada, respecto a los efectos que genera el caso Audios, pero antes, porque usted lo mencionó la pasada también en esta respuesta, ¿cómo recibe usted particularmente que se haya postergado el tema del CAE, el proyecto de financiamiento de la universidad también? Sin fecha, porque dice en octubre, pero todavía no hay una fecha específica. Mira, me parece que tienen un poquitito de sentido de realidad, en el sentido de que yo tengo claro que aquí la DIPRES no ha dado el Hacienda, DIPRES no ha dado el vamos. Recordemos que el presupuesto que se ocupa en gratuidad y en otros beneficios es bien alto dentro del presupuesto que la nación tiene para educación. Esto es, hay que ver bien a dónde pones el foco, que sea lo más justo posible. El diagnóstico muchos lo compartimos, pero la pregunta que yo hice en la primera reunión fue: ¿quién se va a hacer cargo? Porque van a sacar los bancos. ¿Quién se va a hacer cargo de la cartera de los bancos? Hay que comprarla, ¿no? Bueno, falta eso. Ahora, pero cuesta entender, diputada, que no haya, porque esto lo está trabajando el Ministerio de Educación y me imagino que hay una conversación con Hacienda. De hecho, fue el propio ministro Marcel que dijo, bueno, en septiembre, tiempo atrás, vamos a presentar este proyecto, dijo el jefe de la billetera fiscal, ¿no? Por llamarlo de alguna forma al ministro Marcel. Entonces, cuesta entender que no haya habido coordinación o que sea justamente lo que usted dice. ¿Esa es la piedra de tope para haber postergado el CAE? Yo creo que puede ser una, yo estoy especulando, ¿eh? Te lo quiero decir, esto según es lo que yo siento, pero también querrán asegurar los votos, ¿eh? Y el proyecto todavía no tiene bien el foco exactamente a dónde va a estar orientado, ¿eh? Se supone que las premisas son que nadie quedaría peor de lo que está, pero hay un tema de justicia, esa persona que ha pagado también con mucha dificultad versus esa persona que dejó de pagar por motivos que pueden ser muy loables, pero también motivo de que, oye, como nos van a perdonar el CAE, dejamos de pagar. Entonces yo creo que están buscando y tratando de afinar cosa que esto sea lo más justo posible, que sea sostenible fiscalmente, porque vemos que el ministro también está diciendo, bueno, pero tenemos que entrar a los proyectos de responsabilidad fiscal para poder tener financiamientos, y yo me imagino cuando está hablando de financiamientos también está pensando en el CAE. Porque yo creo en el ministro Marcel, un ministro que es bastante responsable y es bastante defensor de la billetera fiscal, porque ningún gobierno,
por mucho que tú quisieras condonar el CAE, sabe que va a tener que sacar plata de algún lado, de salud, de más de educación, de infraestructura, lo que sea, porque los presupuestos son finitos, no son infinitos. Y por mucho que se hable de una reforma tributaria, que ya le hemos ido cambiando el nombre, también tenemos que tener certeza de lo que se va a recaudar. Recordemos que la primera gran desastre en esta materia fue en el gobierno de Michelle Bachelet, donde se dio una cantidad importantísima que al final se terminó recaudando un tercio de eso. Entonces tú no puedes, y en eso yo estoy con el ministro Marcel, tú no puedes hacer políticas públicas en base a no realidades, en base a supuestos de recaudación. Yo creo que tenemos que empezar a ser responsables. Y por otro lado, yo creo que es muy importante el tema de la justicia. La justicia en aquellas personas que han pagado con mucha dificultad versus personas que no han pagado porque dejaron la carrera. Casi esto se debe ver caso a caso. Sí. Yo creo que el presidente está siendo cauteloso, porque si bien a su sector este tema es una promesa de su campaña y tuvo mucho bombo, incluso alguna vez la puso Mario Desbordes, me acuerdo en su minuto, cuando él también fue un presidencial. Pero parece que a la derecha no se le creyó mucho eso, sino que a Boric, candidato, sí se le creyó esto. Bueno, tiene que dar alguna señal para ese 20%, 25% duro que él tiene, que en algún minuto lo ha criticado porque no ha cumplido. Recordemos que también nos anunció el tema del aborto libre, que también, claramente, eso también para un sector duro de sus votantes. Entonces, ojalá el presidente de la República continúe hasta el último día siendo jefe de Estado y no se transforme en el líder de una coalición, porque el país va a perder mucho. A propósito de coalición y todo el efecto, diputado Sandón, que hemos visto a propósito del caso Audios, ¿no? Usted, si no me equivoco, fue una de las primeras parlamentarias que pidió que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, saliera a explicar su relación con Luis Hermosilla, con el abogado Luis Hermosilla. Dos preguntas, ¿sigue sosteniendo aquello y cuánto ruido el silencio de Chadwick en este aspecto mete como ruido a Chile Vamos? A ver, el que estemos hablando del tema ya complica, ¿no? Efectivamente, creo que fui la primera parlamentaria y hoy día ya tengo más personas. Ya tengo incluso el presidente de mi partido, escuchamos a Belolio, escuchamos a Alessandri, personas que son bastante del núcleo duro de la UDI. Porque este, si bien fue un problema que partió judicialmente, se farandolizó un poco, después se vuelve de nuevo a las legislaturas, ¿no? Pero hoy día no podemos desconocer que hay un tema político. Y a los temas políticos hay que darle respuestas políticas. Y Andrés Chadwick es una persona muy respetada en nuestro sector, que conoce perfectamente las arenas políticas, ha vivido toda su vida entre la arena de las legislaciones y de la política. Yo creo que a esta altura no puede ser que seamos personas de segunda fila, de segunda línea, que no conocemos de primera fuente todo lo que ha ido sucediendo y que estemos dando respuestas sobre supuestos, sobre intenciones, sobre hipótesis, porque además podemos ser muy, muy injustas también. ¿Puede, cree usted, si él mantiene el silencio, afectar ese silencio a la elección que se viene en octubre para Chile Vamos? Mira, claramente uno no puede decir que esto no afecta. Yo creo que sí afecta. Ahora, en las elecciones vamos a saber si afecta a poco, mediano o mucho, ¿ok? Es diferente esta elección porque es una elección mucho más ciudadana. Las personas votan en general por aquellas personas que vieron, que los visitaron. Es diferente quien vota por su concejal, por su alcalde, ¿no? Si fueran las parlamentarias, esto sería muy distinto. Porque en el fondo a nosotros los parlamentarios nos ingresan desde dentro de un PAC y pareciera que caminamos todos juntos para un lado, todos para el otro. No puedo decir cuánto va a afectar, yo creo que sí afecta, por eso es que es importante que ojalá Andrés Chadwick hable y realmente explique cuál es su relación real con Luis Hermosilla, que se haga cargo de eso, porque yo creo que es injusto que otros candidatos que no tienen nada que ver se tengan que hacer cargo de eso, aunque sea pequeñito. No corresponde. La diputada jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, conversando a esta hora de la mañana con desde la redacción de La Tercera. Diputada, gracias por su tiempo, su disposición, sobre todo en un día tan agitado que va a haber hoy día ahí en el Congreso. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. Que estén muy bien ustedes también. Igualmente.